Primer día de Bous a la Mar. Como es habitual, peñas y grupos de amigos, después de comer, se dan cita en la calle Marqués de Campo para recibir al Bous a la Mar. Es viu molt bé, nosaltres tots els anys que estem disfressant-nos i a veure la festa com ve. Bueno, para mí el primer día de fiestas es algo increíble porque, bueno, para toda la gente de Denia representa algo único, ¿no? O sea, a tope, ¿eh? Sí, la gent molt, molt content de la festa de Denia. Después de la entrada, todo el mundo acude a la plaza, que nuevamente este año cuelga el cartel de No hay entradas. La fiesta de Bous a la Mar cuenta con más de 100 años de tradición. Cada año tiene más seguidores y en sus inicios los jóvenes debían de llevar al bou a la mar y llegar seco a casa de la novia. Hoy en día el objetivo final es el mismo, conseguir que el bou caiga al agua, aunque los muchachos han cambiado sus vestimentas de pantalón largo y camisa a un simple bañador. Al ser una lucha noble entre el toro y el torero, siempre hay lugar para el susto. Al final, no suele fallar la tradición y el toro acaba refrescándose en nuestra mar para luego volver a su casa un poco más fresco.